cosa es si es dentro o fuera. Hay que ver exactamente, ¿no? ¿Dónde se comete? ¿Dónde impacta? ¿Dónde es el punto de impacto? Oh. Me parece que fuera. A mí me da la sensación que fuera. Y su tarjeta también, ¿ah? ¿Se la ganó o no, Ramiro? Jesús. Sí. No, pero los futbolistas de Comerciantes Unidos le reclaman a Luis Garay, van donde el asistente de Occidente, Edgar Adriasola, a decirle, consulte, pero Garay les dice, tocándose el pecho, yo he cobrado, es lo que le dice el árbitro del partido ante bueno, los por eso. Del equipo de Comerciantes. Por eso, ¿no? ¿Pero no lo molestó? Eso, pero te digo, los jugadores dicen, por eso te estamos... Y va... Y no porque se la sacan a Córdoba. En línea, no sé si sanciona en línea o no, porque si cobra penal en línea, automáticamente corre la línea de fondo, ¿no? Y no lo vimos correr la línea de fondo. Es más, se tomó un tiempito ahí. No, Garay tampoco estuvo hubo muy seguro. Suspenso. Después vamos a pedir una vez más la toma de... que la falta existe. Si tiene la del dron, ahí sales de dudas. Claro, pues hay que ver dónde. Para mí, la sensación que es fuera, después, indiscutiblemente falta. Listo para darle Santiago Córdoba. Para pegarle Córdoba, frente a frente con Consentino. Le va a dar Córdoba, buscando el primero, el Juan Aurich. ¡Va Córdoba! ¡Gol! ¡Del Juan Aurich! ¡Gol del Ciclón del Norte! ¡Gol del Aurich! Lo convierte Santiago Córdoba de penal. Ahí está. Buen almuerzo para Córdoba. Gana el Aurich. 1-0. Y en la ejecución, excelente, ¿no? El número 9 que marca su segundo tanto en el torneo. Venía a compartir en la primera fecha la victoria 2-0. Y después con mucha tranquilidad, calma, arquero a un lado. Se había adelantado igualmente el arquero, ¿no? Con los dos pies por delante de la línea. No es problema para Córdoba, que define muy bien. Hace una pequeña pausa. Espera que el arquero se tire hacia un costado y define al otro.